mexicana. Silbatazo por parte del árbitro estadounidense. Comienza el partido, la viene moviendo el equipo mexicano y del Mega. Llega y gana Lozano, tocan otra vez con Montes, Montes con Lozano, todo mundo habilitado, 3 y 4 al área. Llega el remate. La saca el arquero Wade contra la base del palo derecho. Cuando de la zona baja, el centro va con efecto para Montes, la había ganado. Un doble remate que trató de hacer el equipo nacional. Habrá saque de meta. En México aprovecha bien esas. Lo vive Estados Unidos practicando el English. Intenta peinarla y lo consigue desde esa zona el número 11, Nicholson. ¡Mira Reed! ¡Mira Reed! El hombre elástico, doctor Reed. Sí, sí, tal cual. Sí, exactamente. Gol. AT&T 5G, innovación con propósito. Ya había avisado, lo decía Guerrero, habían saltado la línea, el equipo mexicano no ganaba ni la primera, ni el rebote, la pelota queda ahí, Reed hace una diagonal porque juega por fuera, es medio por derecha, el tipo entiende que tiene que venir al segundo rebote, la agarra de tres dedos. Es un gol. Y bendito eso, o sea, porque Maradona metió aquí el gol de la historia, porque si no este podría estar en ese lugar, Sayito. Es más, pongan una estatua para Reed ya de una vez. ¿Cómo? Fue en la misma portería, Sayito, sí, la misma portería. Sánchez otra vez haciendo de las suyas, arranca Low, llega Yamal, filtra en la bola, tiene en el segundo el disparo, termina siendo centro, Yamal por poco la engancha. ¡Madre mía! Pero ¡que se vaya Martino, doctor! No, ya se fue, ya se fue. Lozano, Lozano contra Brown, atrás está Reed, lo van a tratar de marcar, tres meten en la pared, ya ganaron, atención, diagonal retrasada, está el empate. AT&T 5G, innovación con propósito, apareció la triangulación, la buena pared que le meten a Lozano, la diagonal retrasada y la termina empujando Orbelá. Es una jugada perfecta, veremos la repetición, la pared de Chávez, lo que hace Chávez con la pierna izquierda es sencillamente fascinante, de una tiene una pared dentro del área, aparece Lozano, esto de Chávez es sencillamente delicioso, se bota bien Henry, se echa para atrás, se da cuenta que no la va a poder tocar, tiene cierta fortuna porque la toca Henry, se la acomoda Pineda, que la deja entrar ligera hacia afuera, ventaja para ellos, quiere ganar el partido México, llega el centro, el remate de frente del guardameta mexicano, buscarán el centro cerrado con violencia, la pelota pasa, autogol, gol de Jamaica, cualquier centro al área chica ser gol. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es una dificultad terrible que ha tenido siempre México. Gol. AT&T 5G, innovación con propósito, lo gana Jamaica. Pero aparte hay un momento, da la impresión de que Guillermo Ochoa empuja a uno de futbolista de Jamaica. Entonces ahí confunde a todo mundo. No ve la pelota, ¿no? La ve encima ya Edson Álvarez y acaba metiéndola. El equipo mexicano tiene dificultades brutales en la pelota detenida en contra porque marcan permanentemente, prácticamente sobre la raya de gol. No le ayudan a los defensores mexicanos tener un portero que juega prácticamente sobre su propia raya. Yo creo, Jorge, ahorita nos va a dar una mejor versión. Sacó de su zona Pino. Apertura completa, tiene que ir contra el área, contra Brown. Aquí está Lozano, Lozano a larga distancia. ¡Travesaño! Reventó el palo mayor cuando todo el mundo esperaba ir más contra la línea final y meterse en la zona definitiva de 16 y medio. Sorprendió con un impacto al propio guardameta Wade. Aquí se termina amarrando el arquero, el balón se escapa. Por dicho, Sánchez, buen giro, atención con Henry. No pudo Henry, cayó Henry, penal, dice el árbitro. Entonces Lozano, llega Lozano, va contra Wade, el disparo, gol. ¡Gol! ¡De México! Gol AT&T 5G, innovación con propósito, aguantó al portero e impactó.
Esa fue la clave de Irving Lozano. Esperó hasta el último instante, se acercó a la pelota, fue caminando, no con un paso calmo, y esperó hasta el último momento que Wade se largara a uno de los costados y acaba reventando la portería por la mitad. Yo no sé, me parece un poquito de fortuna que a veces México no tiene en su favor, porque Jamaica era muchísimo más peligroso después de la reanudación del tema de la tormenta eléctrica. Sí, sin duda alguna, la verdad, logra otra vez México empatar. La área chica, ahí dos afuera de ella, y ahora hay cuatro dentro de la área chica, el centro es muy malo. Otra vez Romo, pasan contra Orbelán, Bailey casi la compromete, Romo pide en mano, el Fan no la vio. El Fan no la vio, Warrior. Dice que la mano está pegada al cuerpo y está cerca, le reclama todo mundo. Para Chávez, va preparando, ya no hubo espacio, de todas formas la gente se lo pide, llega Chávez. Pasa cerca del palo izquierdo. Es una maldita maravilla este. Ya, chamaco, pero no tan chamaco, Saguito, ¿no? 27 años, pero el tipo la tiene clara. Cualquiera apoyándose con Romo. Ahora pide la pared y ahora sí puede ser. Le puntean la pelota, la sacan milagrosamente. La baja Reed, la quiso meter Bailey. Atención con esta, aquí está Lowe. Media vuelta, disparo. Será tiro de esquina por la punta de la derecha para Jamaica. Así con violencia, así quiere ganar Jamaica. Llega el centro, ahora lo pone entendido. Segundo palo, remate. Ahí está François. Cuando ya la saboreaba Nicholson, que ganó en el área chica, la termina sacando en lo que mejor tiene Ochoa, que es la reacción. En la pelota, el segundo palo que ganó, insistimos, en el área chica, Nicholson. Chávez, Lozano. Acá viene Lozano, disparo. No hay vez. Seis mexicanos buscando, cuatro de ellos primer palo. La pelota va a ese sector simplemente. Y Bailey viene, piden fuera de lugar. La dejaron correr, atención con Bailey. Si engancha, se arma. Con una pelota excepcional. La gana Gallardo, la tiene Jiménez. Lozano, Lozano entre mil. Balón que tiene Sánchez. Lozano le pegó, pelota desviada. Pelota larga, hasta donde mantenga la línea México. Llegará Jamaica, Bailey adelantado. Jado, húmedo, pero ahí va México. Viene Lozano arrastrando la bola, la alcanza a puntear, la deja con Factor. Factor se prepara, Factor impacta. ¡Travesaño de Factor! La jugada de Lozano es inverosímil. Parte la cancha por la mitad, todo el mundo corre contra la portería. Lainez se queda y luego le pega lindísimo a la pelota. Por poco en escuadra. Amistoso, América empató a 0 goles con el Pachuca, donde usó en su gran mayoría jugadores suplentes. Y veremos si esta tarde también usa suplentes o Tan Ortiz decide usar titular. Jado, húmedo, pero ahí va México. Viene Lozano arrastrando la bola, la alcanza a puntear, la deja con Factor. Factor se prepara, Factor impacta. La jugada de Lozano es inverosímil. Parte la cancha por la mitad, todo el mundo corre contra la portería. Lainez se queda y luego le pega lindísimo a la pelota. Por poco en escuadra. Jado, húmedo, pero ahí va México. Viene Lozano arrastrando la bola, la alcanza a puntear, la deja con Factor. Factor se...